En los años 80, el narcotráfico financió el conflicto armado que involucraba al Estado, las guerrillas y los paramilitares. 30 de mayo de 1989. Se produce un atentado. Una gran llamarada ilumina un ambiente de dolor y destrucción. Recuerdo que eran días de zozobra y temor. Ese día vi las noticias, cadáveres, carros destruidos, heridos. Mi esposo salvó la vida al general. Fue un milagro. 5 años después, este escolta es asignado a un alto cargo en la zona petrolera más importante del país. Es trasladado junto con su esposa y sus 2 hijos. La vida de mi esposo se convirtió en viajes, capacitaciones, idas al exterior, y la familia y la iglesia pasó para él a un segundo plano. Aunque él tenía un cargo de director, la vida para nosotros se hizo muy difícil. Lo que tanto temíamos pasó. Un grupo guerrillero le quitó la vida a mi esposo de una forma violenta. Y quedamos totalmente desamparados. Ese mismo día y en medio de fuertes medidas de seguridad, la familia fue trasladada a la capital, destrozada, sin recursos y sin honra. A pesar del dolor y de la difícil situación que estábamos viviendo, Dios habló a mi corazón y fue allí donde Dios transformó mi realidad. A mis 16 años pasé de hermano de David a papá de David Eduardo. Recuerdo que cuando mi padre no era ese escolta, se convertía en un gran líder cristiano, en un líder que inspiraba mi vida a través de un mensaje de fe, de esperanza y de perdón. El nuevo padre se envolvió en conflictos de identidad, no saber qué se quiere, no tener lo que se desea, no alcanzar lo que otros alcanzan y perder lo que otros no valoran. Lo convirtió en alguien disperso y con complejos que se sumaban a los rechazos de una sociedad mediática. Años más tarde, terminé mis estudios profesionales. Dios nos permitió abrir una iglesia. Luego conocí la que hasta el día de hoy es mi esposa. Tuvimos un hermoso hijo. Y de alguna manera el ministerio comenzó a apoyar fundaciones, ONG, a hacer presencia en distintas áreas a nivel espiritual y también a nivel secular. A recoger ya el producto final que estuvimos grabando. Es tanto esfuerzo que hemos hecho, se da emoción, ¿no? Sí. Harta. Hola, David. ¿Dónde andamos? Sí. Morir es vivir. La Biblia dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como pueden darse cuenta, la espontaneidad, la naturaleza, el amor hacen parte del lenguaje de nuestra casa, y justo allí, en medio de esta realidad, Dios nos permitió consolidar el principio de la paternidad. Esta paternidad que con el pasar del tiempo se convierte en el preámbulo que traería consolidación al eje central de lo que hoy representa nuestro ministerio. David creció y se convirtió en el apoyo de este joven pastor dedicándose a la música. Cecilia, después de 11 años, vuelve a casarse. Por muchos años esperé una mujer como Cecilia, pero no sentía participar de su confesión de fe. Reconozco que tenía mucha información de Dios, pero no tenía una relación personal con Cristo. El anhelo más grande de Davidcito era que su nuevo papá, José Elías, conociera de Jesús y lo aceptara como su salvador. A finales del 2012, graban su primer sencillo musical, siendo David el productor general. ¿Qué hay? Sí, que me pego en la...
Para aquel momento, Dios trajo la provisión y pudimos grabar la canción que tiene por título Morir es Vivir. Esta palabra se convirtió sin lugar a dudas en un tiempo profético para nuestro ministerio, en una palabra de esperanza para cientos de familias y una palabra de confrontación para la iglesia. Fueron días dirigidos por Dios, días en los que lo único que anhelaba Davidito era recibir ese producto y con lágrimas en sus ojos poder entregar ese mensaje de fe y esperanza a muchas personas. ¿Dónde estamos? Hola, David. Hola, papi. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué se siente? ¿Para dónde vamos y por qué vamos y qué se siente por ahí? Vamos a recoger ya el producto final. Grabando, estamos ya vamos a llegar, estamos por un minuto de donde nuestro ingeniero de grabación Jason Roballo, y a ver qué es la sorpresa que nos tiene. Esperamos que las voces y todo y la mezcla final esté como nosotros queremos que suene. Ya la papayera, mira, compadre, ya tenemos papayera de quiero saber qué es. Ahí está, suena bien. También. Hola, David. ¿Para dónde vamos? ¿Qué se siente? ¿Va a ser el primero de tantos? El 5 de enero de 2013, David, mientras viajaba en su moto a encontrarse con Mauricio, su hermano, en una población cercana a Bogotá, la imprudencia de un conductor ocasionó un accidente que le causó la muerte. Cuando escuché esa noticia, lo primero que hice fue bajarme de la motocicleta, tirarme de rodillas y pedirle a Dios que no permitiera esa difícil realidad. Escucha mi voz. El sonido de mi corazón. Necesito aceptar y entender esta realidad. Escucha por favor mi voz. Era mi esperanza, la fuerza que me hacía trabajar, me hacía luchar y seguir adelante. No sé qué quieres probar. Tú sabes que sin ti yo no puedo vivir. A partir de ese momento, la escala de valores cambió y aprendimos que el cristiano no vive para morir, sino que muere para empezar a vivir.
Días después, mi esposo José Elías entró a ese cuarto donde yo estaba destrozada y me dijo algo que impactó mi corazón. Al ver yo tanto sufrimiento, entré a esa habitación y le pregunté a ella: amor, ¿qué puedo hacer para calmar tu dolor? En ese momento sentí que algo debía cambiar en mi vida. Y ella me contestó: lo único que puedes hacer es aceptar a Dios en tu corazón. Amigos, ese mismo día sucedieron varios milagros. Uno de ellos, el comienzo de una vida eterna con mi hermano, a quien considero como un hijo, y con José, a quien considero como un padre, un nuevo nacimiento aquí en la tierra. Esta es la historia de un joven músico que sin saberlo se convirtió en una ofrenda de vida después de su muerte. En solo unas horas, este testimonio le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Hoy, el pastor Mauricio Rojas comparte este testimonio en diferentes escenarios con un mensaje que confronta y una palabra que transforma vidas. Permítenos visitar tu ministerio y en ese voto de confianza vivir juntos como una sola familia, la profunda convicción que el apóstol Pablo escribe a las iglesias: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, siendo esta una de las tantas verdades que le dan sentido a nuestra existencia como hijos de Dios. Por tu atención, gracias. Muchas gracias. Basada en una historia real, Morir es Vivir. Un testimonio, una oración y una esperanza. Nos veremos pronto. Y no lo olvides. Somos vida y ese es nuestro ser.